Armado solo de conocimientos adquiridos en forma autodidacta y una fuerte motivación, comienza la historia de un joven que por allá en el año 1960 se aventuraba con una maleta llena de ilusiones bajo el brazo. Su nombre, Hugo Arévalo. Comunicador, documentalista, director de televisión, músico y profesor son algunas de las actividades con las que podemos describir a Hugo Arévalo. Sus primeros pasos en la televisión fueron en el año 1960 en la ciudad de Concepción. Me interesa este tema de la televisión de vida y voy a tratar de hacer guionista de esta experiencia, de este canal de televisión. Entré a hacer el curso preparatorio y el encargado de esto, que lo habían llevado a Santiago, lo que era el Canal 9 en ese tiempo, y él me dijo que yo podía ser director. Yo no se me había ocurrido, o sea, no es que dije voy a ser director, o sea, no se me ocurrió nunca eso. No habían institutos de formación como los hay hoy día. ¿Cómo lo hacía? Uno veía muchas películas, asistía al curso que existiera sobre, desde apreciación cinematográfica hasta fotografía común y corriente, leer muchos libros que llegaban de fuera. Pocos libros llegaban, pero todo lo que hubiera uno le caía, uno lo iba leyendo. Fue una cosa de un periodo de epopeya casi. Santiago era el próximo paso. Ingresar a un canal reconocido, un gran desafío. Luego de una extenuante preselección, donde habían cerca de 300 postulantes, Hugo Arévalo ingresa a Canal 13, desarrollando funciones como camarógrafo. Empecé, como te digo, trabajando con cámaras de tubo, de blanco y negro. Después me tocó pasar al tema del color, usando los primeros videotapes que aparecieron, tenían 2 pulgadas la cinta, era un rollo como carrete, una cinta de este ancho, en blanco y negro. No se podía editar, se cortaba físicamente, se pegaba. Después me tocó pasar ya al 3/4 Lumatic, que era más portátil, pero con el grabador separado de la cámara. En fin, siempre hay que tener 2 operadores, hay una complicación ahí. Después ya pasamos a los Betacam, definitivamente. Cuando yo trabajé el año 90, ya empecé a trabajar con el Betacam. Me tocó hacer un programa de estudio con videoclip hecho en exterior, con Betacam SP. Una vez dentro de Canal 13, comenzó rápidamente a desarrollar diversas actividades, llegando finalmente a dirigir programas tales como Sábado Gigante, el show de Maitén Montenegro, periodísticos, entre otros. Pero no solo la dirección televisiva ha sido parte de su trayectoria. Uno de los aspectos más relevantes es la realización de documentales. Se llamaba el hecho de hacer un registro en el cual el director tenía una opinión. Tú, desde el momento que eliges el tema, buscas el punto de vista que vas a usar para contar esa historia, ves los recursos, digamos, de locaciones o de imágenes de apoyo que pueda tener eso, hasta cuando editas, digamos, estás siempre creando, todo el tiempo. Sin duda, una de las etapas más importantes de su trayectoria es haber realizado un gran número de documentales con el poeta chileno Pablo Neruda. En el año 1966 vine a esta casa como camarógrafo de televisión con un equipo, con los grandes equipos que se usaban antiguamente, con las grandes cámaras. Y hay incluso una fotografía tomada en el patio aquí en Los Arcos, donde está el pez. Estoy yo frente a este arco con la cámara de esta antigua televisión en blanco y negro. Y en esa ocasión se hablaba ya de que Neruda iba a obtener el premio Nobel ese año. Para filmar esa serie, que era de 20 capítulos, hubo que recorrer todo el país porque se trataba justamente de la relación de la geografía de Chile con la obra de Neruda. Y nos embarcamos en un pequeño vehículo a lo largo de todo el país por 6 meses filmando desde el desierto hasta el Estrecho Magallanes, incluso más allá hasta Tierra del Fuego. En esos 6 meses había que convivir, además de filmar, viajar, alojar, comer en los mismos lugares,
y eso permitió ir entrelazando una relación de amistad que fue creciendo con el tiempo y duró hasta el último día o los últimos días de su vida. En los 6 meses de rodaje junto al poeta, se logra percibir una estrecha relación entre ambos y alguno que otro detalle en medio de una filmación. Le molestaba un poco el tener que repetir un movimiento, porque la toma se cambiaba de ángulo. Pero después de un poco tiempo, yo no recuerdo si después de unas 2 semanas, parece que se dio cuenta que yo me estaba dedicando completamente a interpretar su poesía a través de estas imágenes y que a lo mejor iba a ser un documento insustituible más adelante, cosa que ocurrió. Yo creo que él, con su visión futurista, digamos, se ha dado cuenta y se prestó después con gusto para hacer muchas cosas que no estaban previstas en el guión. Hugo Arévalo vivió una hermosa época en la televisión, fue testigo de cambios, compartió con destacados personajes, sin imaginar quizás lo difícil o gratificante que podía llegar a ser esta actividad. Cuando uno decía que trabajaba en la televisión se reían, decían, no, pero ¿en qué trabajas? O sea, ¿cuál es tu trabajo? Porque no era considerado ni siquiera un trabajo en ese momento.